Buenos días, señores alumnos. El tema que hoy nos toca es solución de ecuaciones de tipo polinomio. Si bien los otros métodos que hemos visto pueden dar solución a ecuaciones de tipo polinómico, los métodos que veremos a continuación tienen características especiales. Bien, empezamos. Cualquier polinomio lo vamos a representar en función de su grado, sus coeficientes constantes y su variable independiente. En primer lugar, esta ecuación polinómica que vemos acá lo vamos a representar, lo vamos a relacionar. Ojo, no voy a igualar, relacionar con una ecuación lineal de n términos, donde van a intervenir sus coeficientes del polinomio, a sub 0, hasta sub n. Entonces, si el grado del polinomio es n, el grado de número de incógnitas de términos recurrentes también será n. Si esta ecuación lineal yo quiero dar solución, debo asumir de que todas estas incógnitas de x sub 0 hasta x sub n menos 1 deben ser conocidas. Es igual que una ecuación lineal de tres incógnitas, x, y, z. Si quiero dar solución a esa única ecuación que tiene soluciones infinitas, quiero obtener un conjunto de ellas, lo que debo dar valores como conocidos es a x, y para obtener z, ¿verdad? O poner pues, y, z y obtener x. O sea, puedo hacer un conjunto de soluciones, asumiendo de las tres, dos. En este caso es exactamente lo mismo. Si tengo de 0 a n incógnitas, de 0 a n menos 1 doy como conocidos y empiezo a obtener soluciones para n, xn, xn más 1, xn más 2, xn más 3. Como estoy indicando acá en la exposición. Ahora bien, para un i grande, decimos u sub i va a ser igual a x sub i sobre x sub i menos 1. Cuando i tiene infinito, dicen que esa u sub i se convierte en s1. ¿Y qué es s1? Es la mayor raíz real del polinomio en valor absoluto. Ojo, mucho ojo con lo que estoy indicando acá. Este método directamente busca la mayor raíz real del polinomio. Se han dado cuenta de que no he exigido el intervalo que normalmente buscamos para garantizar una solución dentro de ese intervalo. No, no. ¿Por qué? Porque este método directamente busca la mayor raíz real del polinomio. Esa es su característica principal de este método. Bien, así como está expuesto el método, porque ya ha concluido, esto es, digamos, la estructura de este método, así como está, este método resulta ser ineficiente. Deben dar cuenta que este método es muy, pero muy antiguo. ¿Por qué digo ineficiente? Por el asunto de que algunos, cuando quieren dar solución a un polinomio a través de este método, encuentran rápidamente la solución y otros no. ¿Cuál es el motivo? La forma de cómo debo asumir los valores desde x sub 0 hasta x sub n menos 1 como conocidos. Algunos de ustedes pueden dar valores afortunadamente convergentes y otros no. Por lo tanto, unos encuentran soluciones y otros no. Resultado que este método es ineficiente, especialmente para las exigencias de nuestro medio actual. No obstante, Bernoulli analiza este método y nos da algunas correcciones. En ese caso, el método lo hace muy eficiente.
Por eso es que actualmente se lo conoce como método de Bernoulli. En realidad, lo único que ha hecho Bernoulli ha sido mejorar la performance y el trabajo de este método. ¿Qué hace Bernoulli? Algo bastante interesante y simple. En primer lugar, dice que va a relacionar todos los coeficientes constantes para los valores que yo teóricamente daba como conocidos, o sea, daba al azar, a la suerte. Entonces dice, x sub 0 va a ser igual a menos a sub 1 sobre a sub 0. Ya me está dando un valor fijo. Ya no vamos a admitir o ya no vamos a... ya no vamos a tener que adivinar esos valores. Y para i igual 1, 2, 3 hasta n menos 1, propone esa fórmula. X sub i es igual a menos a sub 1 x sub i menos 1 más a sub 2 x sub i menos 2 hasta a sub i x sub 0 más i más 1 sobre a sub i más 1, todo dividido entre a sub 0. Esa fórmula, la fórmula del inciso a, entonces, es la que reemplaza a lo que antes yo consideraba como conocido, como asumido como conocido. Una vez que obtengo sus valores, utilizo la fórmula normal, la que sí está dado por lo que anteriormente habíamos escrito. X sub i es igual a menos a sub 1 sobre x sub i menos 1 más a sub 2, x sub i menos 2 más a sub n, x sub i menos n. Todo también dividido entre a sub 0. Las ecuaciones A y B, la única que se diferencian es en el numerador. El denominador, todos los dos se dividen entre a sub 0 y tienen consigo cambiado. Obtenido estos valores, entonces empiezo a calcular las razones. Para i igual 1, 2, 3 hasta n, u sub i con i que tiende a infinito, que es igual a x sub i sobre x sub i menos 1, va a ser tendencia a S1. ¿Cómo voy a averiguar qué es tendencia a S1? Calculando el relativo real, que es 1 menos u sub i menos 1 sobre u sub i. Y que eso debe ser menor o igual que el error relativo admisible. Con eso, increíblemente, el método se hizo tremendamente eficiente y muy práctico. Entonces, ese sería, digamos, el algoritmo de Bernoulli. Ahora nosotros tenemos que ver el diagrama de flujo, que es una de las cosas importantes que a nosotros nos interesa. Aquí tenemos al lado izquierdo el algoritmo y al lado derecho el diagrama de flujo. Primero en el lado derecho vemos que nuestro diagrama de flujo se subdivide en tres partes: introducción de datos, el método propiamente dicho y mostrar, como siempre, nuestro método. En la introducción de datos, damos n, que es el grado del polinomio, y luego en base a eso introducimos a un vector los coeficientes constantes de 0 hasta n. También introducimos m, que es el número máximo de iteraciones, y era el error relativo admisible. Bien. Ahora quisiera que veamos con mucha atención los dos cuadros que estoy planteando en este momento. Vamos a desarrollar el algoritmo de Bernoulli. Como ustedes ven en el lado izquierdo, en el inciso A, me dice que x sub 0 es igual a menos a sub 1 sobre a sub 0. Estoy empezando a introducir los valores que antes consideraba como conocidos, ahora estoy calculando. Eso mismo, en el lado derecho, en el diagrama de flujo, está presente. Acá. Estoy haciendo exactamente lo que indica acá. Lógicamente, para continuar con el diagrama, inicializo u, no existe u sub 0 igual a 0, pero lo estoy inicializando porque después voy a empezar a calcular u sub 1, u sub 2, u sub 3 y u sub 4. Y también i, que va a ser el subíndice de u.
Entonces entro a una estructura repetitiva. Si hablamos del lenguaje de alto nivel, macro, el visual, esto representa el do. Lo primero que pregunto es si i es menor que n. ¿Por qué pregunto si i es menor o igual menor que n? Porque yo debo averiguar si voy a utilizar la fórmula A o la fórmula B. La fórmula A es para aquellos que debo calcular lo que antes asumía como conocidos. Y la fórmula B es para seguir la recurrencia hasta encontrar la solución. Entonces, como sé que varía hasta n menos 1, entonces mientras i sea menor que n, entonces voy a utilizar esta fórmula. Esta fórmula tiene una particularidad. Fórmula A. Esta es una constante, i más 1 a sub i más 1. Esa constante lo voy a llamar C. Igual i más 1 a sub i más 1. Y abro un bucle, J, que varía de 1 hasta i. ¿Cuál es ese J? Es este, 1, 2, hasta i, hasta a sub i. Entonces C es igual a A al antiguo C más A sub J al antiguo A sub J multiplicó por X sub I menos J. ¿Por qué por X sub I menos J? Porque este I es constante y este es el que varía 1, 2, ¿hasta cuánto varía? Hasta J. Entonces aquí será X sub I menos J. Y de esa manera habré generado ese valor. Bien, cuando i sea mayor que n, voy por la fórmula B. Como no tiene ningún parámetro especial, digo C, porque va a ser el mismo del numerador, C igual a 0. Y un J que va a variar de 1 hasta n. Entonces, ahí vemos que C es igual al antiguo C, que es 0 más A sub J por X sub I menos J. En realidad, son los mismos parámetros, solamente que J tiene uno, el de la izquierda varía de 1 a I y el de la derecha varía de 1 a N, como vemos en los incisos A y B. Si sacamos ambos, ya termine por la izquierda o por la derecha, ambos debo dividir entre A sub 0 y cambiar el signo, lo que hago a continuación. X sub I es igual a menos C sobre A sub 0. O sea, ya sea por la izquierda o por la derecha, o voy por A o por B. Y termino calculando X sub I. Entonces, lo que me queda sería calcular la precisión. En ese caso, digo, U sub I es igual a X sub I sobre X sub I menos 1. Y el resto relativo real puedo calcular, como está en razones, en el lado izquierdo, U sub I menos 1, todo sobre U sub I. Esta fórmula es la misma que está allá, no tiene ninguna variación. Calculo el error relativo real, entonces comparo con el admisible. Si es sí, quiere decir que he encontrado la precisión que deseaba, Q igual a 2. Si es no, M es mayor que I. Pregunto, si M es mayor que I, puedo seguir buscando. Entonces incremento control y digo Q igual a 1. Cuando Q sea igual a 1, siempre puedo seguir buscando. Caso contrario, Q igual a 3 y termino. Y en mostrar, Q es igual a 2. Si es Q es igual a 2, precisión alcanzada. Si es no, precisión alcanzada y muestro resultados. Ese sería entonces el diagrama de flujo de Bernoulli. A continuación, vamos a ver un ejemplo. De cómo manualmente podemos resolver. Fíjense ustedes de aquí que estoy tratando de dar solución a un polinomio de tercer grado. En general, P3 de X va a ser igual a A sub 0 X al cubo más A sub 1 X cuadrado más A sub 2 X más A sub 3 igual a 0. Ahora especifico el polinomio que quiero resolver.
Y ahí voy claramente x al cubo menos 10x cuadrado menos x más 10.1 igual 0. Lo primero que debemos hacer es relacionar con una ecuación de lineal de tres términos de cosenos. A sub 0 xi más a sub 1 x sub 1 menos 1 hasta a sub 3 x sub i menos 3 igual 0. Reemplazo a sub 0 vale 1, a sub 1 vale menos 10, a sub 2 vale menos 1 y a sub 3 vale 10.1. Bien. Aquí hago la excepción. Aquí falta el 10.1 por si acaso. Que a sub 3 vale 10.1. Aquí hay, hay un pequeño error donde seguramente se va a corregir posteriormente. 10.1 es esto. Bien. El algoritmo. Valores iniciales. Caramba. Valores iniciales. X sub 0 menos a sub 1 sobre a sub 0. O sea, menos 10 sobre 1, menos por menos más, 10. X sub 0 vale 10. Para I igual 1, 2, porque el inciso A solamente voy a utilizar hasta 2, porque es hasta N menos 1. Si N vale 3, entonces voy a calcular X sub 0, X sub 1 y X sub 2. Esto es muy importante que ustedes se den cuenta hasta cuándo es el límite cuando debo utilizar A, que es hasta N menos 1. En este caso, nuestro polinomio es de grado 3. Entonces, puedo calcular x sub 0 con la fórmula directa y luego con la otra fórmula, x sub 1 y x sub 2. Nada más. X sub 3, x sub 4 debo calcular con la fórmula B. Ahí tienen todos los reemplazos, todos los valores. Entonces, para x sub 0 me da 10 y para x sub 1 me da 102. Continúo. Cálculo x sub 2, que es igual a menos a sub 1 sobre x sub 1. Ahí está la fórmula directa. Reemplazo cada uno de los valores y me da ese valor. Aquí recuerdo que n menos 1 es igual a 3 menos 1 es igual a 2. Ahí se termina de utilizar. Ya no utilizo más. Los próximos pasos es con la fórmula del inciso B. Estoy poniendo lado a lado los dos para que ustedes se den cuenta de dónde estoy sacando cada uno de estos valores. Despejo x sub 3, que es en realidad de la fórmula B, en vez de poner y le pongo 3 y obtengo el sobre. Por ejemplo, x sub 3 más a sub 1 x sub 2 más a sub 2 x sub 1 más a sub 3 x sub 0, todo sobre a sub 0. Igual y reemplazo todos los valores numéricos y me da ese valor para x sub 3. Lo mismo hago para x sub 4 y lo mismo hago para x sub 5. Como ustedes pueden ver, entonces, yo puedo obtener todos esos valores. ¿Hasta cuándo vamos a obtener? Todo eso lo vamos a ver a través de un cuadro ilustrativo. Bien. Vamos a ver nuestro cuadro ilustrativo. Nos vamos al programador, macros, y este es nuestro programa principal, método de Bernoulli, MB, ejecutar. Me dice que el grado del polinomio. El grado del polinomio es 0.0001, 1 por 10 a menos 4, vamos a poner. Aceptar. Ah, no.
estamos mal. Entonces, el grado del polinomio es 3. Estamos dando un error. El coeficiente sub 0. Si nosotros nos damos cuenta, ¿a qué me refiero al coeficiente sub 0? En nuestro ejemplo, a sub 0 vale 1. 1. Aceptar. A sub 1 vale menos 10. Menos 10. Aceptar. A sub 2 vale menos 1. Aceptar. A sub 3, ahí lo diría que había un error aquí abajo, es 10.1. Aceptar. Grado de precisión, ahora sí, 0.1231. 1 por 10 menos 4, por ejemplo. Número máximo de iteraciones, les he dicho como límite el famoso MB. Y ahí tenemos nosotros las respuestas. A lo que voy a hacer lo siguiente. Aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es mostrar x sub 0 es 10. Ahí tenemos el 10. X sub 1 es 102. Ahí está el 102. ¿Sí? Y este valor aquí es igual. Es este dividido entre este, de acuerdo a esta fórmula. Y este es el relativo. No se puede calcular todavía porque, bueno, le falta el valor de acá, que es 0, que es asumido el 0. ¿Se acuerdan que hemos asumido 0? Entonces eso no es un valor real. Bien. Continuemos. X sub 2 vale 999.7. Y ahí lo tenemos. Como ustedes pueden ver, ahí termino. Ahora empiezo con la fórmula B de recurrencia, 99.98, que ahí está, X3. X4, 99.949, ahí está. X5, 999.396. Y así puedo obtener siguiendo los más valores. Yo me detengo en el sexto, ¿no? Porque he alcanzado la precisión que deseaba. Y mi respuesta es 9.998969. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, entonces, ahí tenemos nosotros claramente definidos todos los pasos de este modelo. Bien, lo único que nos queda es ahora ver un poco, lo único que nos queda es ver un poco el visual. Como ustedes saben, nuestra contraseña es León, el L mayúsculo, ¿verdad? Aquí están los módulos. Y el módulo 1 es el que nos interesa. Vamos a cerrar por un momento esto. Y vamos a comparar el diagrama de flujo. Fíjense ustedes, ahí está la subsurtina MBER, que es el método de Bernoulli, dice introducción, Bernoulli, y mostrar exactamente cómo está nuestro diagrama de flujo. La parte de la introducción de datos, N, abro el bucle, en este caso abro un bucle I, aquí está K, pero eso es lo de menos, ¿verdad? Introduzco el error relativo admisible y el máximo número de iteraciones N. Con eso habremos hecho la parte de introducción de datos. El método propiamente. Miren ustedes, si aquí ven algunas cosas raras, como siempre he dicho y lo diciendo, es de que simplemente es para formatear y ver el cuadro a color, sí. Pero el alma de nuestro diagrama se encuentra, por ejemplo, aquí inicio, x sub 0 menos a sub 1 sobre a sub 0 y u sub 0 igual a 0. Luego, el contador I igual 1. Do, como les he dicho. If I menor que N, y me voy al lado izquierdo, y calculo C, como habíamos quedado.
si es OJ, caso contrario, C igual 0 por J, miren ustedes, exactamente lo mismo, no estoy cambiando absolutamente nada. Termino en div y calculo XY. Y también calculo U sub I y calculo el error relativo real. Con eso comparo. Ya estamos en la segunda parte aquí. Con eso comparo si el error relativo real es menor o igual que el error relativo admisible. Si sí, Q igual a 2. Si no, I es igual a I más 1 o Q igual a 1. Caso contrario, Q igual a 3. Loop while Q igual a 1. O sea, solamente cuando Q sea igual a 1, voy a seguir dando vueltas. Y eso es todo. ¿Por qué mostrar? Ahí está. Si Q es igual a 2, precisión alcanzada. Caso contrario, precisión no alcanzada. Y luego mostramos resultados. Formato. Entonces, señores, siempre una y otra vez voy a repetir. Nuestro diagrama de flujo es el que da las órdenes para que se pueda hacer el código. ¿Por qué mi preocupación? Porque yo quiero que ustedes entiendan de que el diagrama de flujo es el padrón. Si yo modifico mi diagrama de flujo para mis propias necesidades, me resulta fácil hacer las correcciones en la codificación. No al revés, jamás. Entonces, ese sería, digamos, el método de Bernoulli. Que para terminar, les digo lo siguiente. Este método sirve para encontrar la mayor raíz real del polinomio en valor absoluto. Este método no necesita buscar un intervalo. ¿Por qué? Porque directamente se va a encontrar la mayor raíz real. Por ejemplo, si tengo un polinomio de tercer grado, donde tengo x0, x1, x2 y x3, o sea, cuatro incógnitas, porque el x0 es indeterminado. Si tengo 2, menos 8, 6 y 5, la solución que me va a dar va a ser menos 8, que es la mayor raíz real en valor absoluto. No se olviden de eso. Esas son las propiedades de nuestro método que hemos visto en este momento. Bien, señores, con esto he concluido mi exposición y, como siempre, en 2 minutos voy a cesar, me voy a despedir por un momento con el polinomio de ustedes y voy a volver en 2 minutos para aceptar cualquier observación o consulta que tengan con respecto a este método. Con el permiso de ustedes, entonces, me voy a retirar.